muchos food draft hechos, desperdiciados, chicos, en los que buscaba desesperado que salieran esos totis, esos delanteros, esos mediocampos. Pero ninguno salía, chicos. Hasta que después de muchos intentos, incluidos estos que estáis viendo, llegó por fin el definitivo. Bien, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy os traigo un food draft buscando los totis. Ya sabéis que han salido de momento los delanteros y los mediocampos. Vamos a empezar, chicos, y mirad cómo empezamos el maldito food draft. Empezamos con Michael Ballack en el mediocampo. Sé que está Modric y demás en el mediocampo, pero quería una leyenda para que me empezara a dar química. Luego en portería salió Diego López. Bueno, no está nada mal, chicos, no está nada mal. Vamos a por los centrales, ¿vale? Pareja o trío de centrales en este caso. Me sale Banji, que ya sabéis que también es Toti, pero aún no han salido los defensas, ¿vale? Segundo defensa, pues evidentemente estamos con la Santander. Seguimos con Víctor Ruiz, que también me da con Albiol por ser el tema de este de español. Aquí cojo la media más alta, evidentemente es Thiago Silva, así que chicos, no me complico la vida ni mucho menos. Abrimos el otro MC. Y claro que cojo a Cesc Fàbregas, ¿vale? Por el tema de ser español. Vamos por el extremo derecho, que ya sabéis que este año extremo derecho solamente está Mbappé, ¿vale? Y ya habréis visto el título, ¿eh? Lo habréis visto, pero habréis dicho, Mirza, ¿no te ha salido en el extremo derecho? Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Tranquilo, no preocuparse por eso, ¿vale, chicos? No hay problema. Abrimos ahí, podría coger a Neymar, pero preferí coger a Dembélé, ¿vale? Por el tema del ser francés. Y la verdad que después me salió bastante bien la jugada. Abrimos el extremo derecho por si, lo que sé, por si saliera, pues, Kylian Mbappé, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, chicos, ahí lo tenemos, Kylian Mbappé. En el extremo derecho lo tenemos, así que nos ha salido en el 11 titular perfecto. Kylian Mbappé, nuestro primer Toti. Y ya sabéis, chicos, que si queréis más vídeos buscando Totis en Futra, pues dejad un buen like, ¿vale? O hacemos un pequeño pack opening de sobres de esto del simulador. Aquí cogí a la cassette, evidentemente, por el tema de ser francés. Y como digo, si queréis más Futra buscando los nuevos Totis y un pack opening de esto en el simulador, pues lo abrimos perfecto, ¿vale, chicos? Sin problema alguno. Vamos con los suplentes. El primer suplente empezamos muy mal porque me toca un plata. Ya tocaba, pero bueno. Segundo suplente, chicos, y evidentemente, pues, de lo que hay, voy a coger a Silesen, ¿vale? Ya os lo digo. Aparte de la media más alta junto a Areola. Empezamos bastante mal los suplentes, pero bueno, no preocuparse, que todo se puede arreglar, chicos. Todo se puede arreglar. Empezamos muy bien ahí con Rafa, Gabriel, Jesús. Y se arregla, chicos, claro que se arregla. Robert Lewandowski de la Champions, media 92. Increíble, de verdad. Cuarto suplente, dije que se podía mejorar, ¿verdad, chicos? Se puede mejorar. Dybala, media 90 también de la Champions. De verdad, incredible, vamos. Aquí pues ya empieza a bajar un poquito, pero aún así cojo a Felipe, ¿vale? De media 83, que no está nada, pero que nada mal. Aquí pues evidentemente iba a coger a Trigueros, pero digo, ¿para qué voy a coger a Trigueros? Voy a coger valoración alta o media alta para que me suba, ¿vale? Porque ahora mismo creo que tenía el 100 de química, lo tenía garantizado. Cogemos a Lucas Vázquez, ¿vale? Por el español y la media más alta. Aquí, pues, chicos. Tranquilos, ¿vale? Cogemos ahí a Blanc, ¿vale? De momento no lo voy a meter en el 11 titular, pero después al final del vídeo veréis cómo sí consigo, madre mía, Griezmann, Higuaín y Alexis Sánchez, de verdad, Griezmann 91, ¿eh? Y cuidado con Griezmann, ¿vale? De momento no tengo, bueno, meto a de Griezmann arriba, ¿vale? Por el tema, pero tengo 94 de química, chicos, es un problemilla, me faltan 6 puntitos, pero ya veréis que esos 6 puntitos los llego a rascar después. Cogemos aquí evidentemente a Chiellini, vale, de media 89. ¿Para qué voy a coger a otro si me viene mejor por el tema valoración, vale? Nos quedan dos jugadores, chicos, nos quedan dos y vamos a ver qué dos son.
Vamos a ver, aquí pues evidentemente cogemos al señor Arturo Vidal, que lo vamos a dejar en el banquillo titular, ¿vale? Bajamos a Lucas Vázquez porque es el que menos media tiene de los que estaban actualmente. Y el último, por no menos importantes, Lucho, Luisito Suárez, ¿vale? Del FC Barcelona. Quitamos ahí a la cassette, chicos, y como dije antes, tenemos 94, pero ahora vais a ver un pequeño corte, ¿vale? Un pequeño corte en el cual ustedes no habéis notado nada, pero cambié un poquito. Tenemos el 188, diréis, ¿cómo ha llegado al 188? Vale, he metido a Lucas Vázquez de central y he metido a Blanc en el medio campo, ¿vale? Porque al ser MCO, pues entra perfecto. Y chicos, tenemos aquí con Kylian Mbappé, nuestro Totti, nuestro Griezmann, If y Lewandowski de media 92. Chicos, nuestro primer Totti en FUTDRAFT. Ahí, como ya he dicho antes, si queréis más, ya sabéis que tenéis que hacer un buen like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludito y adiós.